Sigue el escándalo de los ERE de Andalucía y de las ayudas a los cursos de formación. La presidenta de la Junta Andaluza, Susana Díaz, asegura que su intención es acabar con toda la suciedad de este asunto. Se llame como se llame y afecte a quien afecte. Quien haya provocado un quebranto en las cuentas públicas, pues tiene que pagarlo. Sin embargo, desde los sindicatos parece que no acaban de ver la viga en el ojo propio. Hoy Ignacio Fernández Toxo viene a decir que esto no es más que una maniobra de despiste al estilo de la tinta del calamar. ¿Qué rechazo es esta idea de la tinta del calamar? Cada vez que aparece un episodio por ahí, tal, venga, sindicatos por el medio, que leña al mono. Y sin embargo, hasta el propio portavoz parlamentario de Izquierda Unida en Andalucía, José Antonio Castro, considera que es una escandalera de mucho cuidado y ha venido a discutir incluso las declaraciones que ha hecho el propio consejero de Justicia, Emilio de Llera, que decía que era todo un bulo. Que haya más de un 80% de ayuda que se han dado discrecionalmente a dedo, en fin, no nos puede llevar a otra palabra que a escándalo. Escándalo, Horcajo, está claro. Bueno, por fin alguien de los que componen la mayoría de izquierdas, que apoyo parlamentario a la Junta de Andalucía, pues es razonable. Esto es muy grave. Esto que viene a decir este señor Castro, que contradice lo que dicen los propios consejeros de la Junta, que andan diciendo que esto es un bulo, que nada, que como el otro, la tinta del calamar. Oye, majete, vamos a ver, Toxo, vamos a ver. Que tienes un secretario general o un exsecretario general nacional imputado por la jueza Araya por llevárselo crudo de Comisiones Obreras. Que aquí se ha puesto mucho el acento en la UGT. Se ha puesto mucho el acento porque es quien tiene más imputados en esta causa, en el PSOE. Pero también los hay, claro que sí, de Comisiones Obreras. Sí, son muchos. Y, oye, ya está bien, porque es que la obligación de un sindicalista es ser decente y respetable y mostrarse así ante la opinión pública y ante quien convenga. No decir eso de la tinta del calamar que queda tan feo, porque parece que das por buenas actitudes que si fuéramos serios, si Toxo fuera un hombre serio, si Méndez fuera un hombre serio, no se hubieran conformado con la investigación de la jueza Laya. Hubieran hecho investigaciones propias dentro, hubieran depurado esos sindicatos. Si los sindicatos nos parecen muy bien, ojalá fueran gente seria, decente con la que contar y no gente dispuesta a llevarse el dinero para formar a los desempleados o para los ERES. Si es que no hay escrúpulo en todo eso, yo creo que esto empieza a abrirse una sima entre Izquierda Unida y el PSOE en Andalucía y espero que lleve a buen puerto ese gobierno. Bueno, antes que hablábamos de que si todo era cuestión de izquierdas o de derechas, uno de los principales problemas que tenemos en este país es la corrupción y afecta a gente de derechas y a gente de izquierdas, y este es un perfecto ejemplo. Y además yo lo digo también como andaluza de origen que soy, que me duele especialmente el escándalo de Andalucía de corrupción. Yo creo que todo el mundo sabía desde hace muchos años, y había muchos artículos de opinión al respecto, de una mala praxis a la hora de la adjudicación de este tipo de cursos y este tipo de ayudas. Ahora, tiempo después, ha saltado un caso judicial muy importante con muchos imputados, y yo de lo que me alegro es de que por fin podamos tener un poco de luz respecto a un escándalo que lleva años en Andalucía. Y después una reflexión respecto a los sindicatos. Los que creemos en la figura formal de los sindicatos, los que consideramos que es inconcebible tener un Estado democrático de derecho sin sindicatos, nos avergüenza enormemente que algunos hayan ejercido su labor dentro de los sindicatos de esta manera. Igual que en el debate actual, en las tertulias, todos somos conscientes de que debe haber una regeneración democrática dentro de los partidos políticos, y lo decimos desde determinados partidos políticos también, los primeros que deben asumirse también este discurso son los propios sindicatos. Los sindicatos deben hacer una regeneración democrática, deben ser una estructura muchísimo más democrática, muchísimo más transparentes y además revisarse su financiación exactamente igual que los partidos políticos. Sotillos, ¿algo que decir? A mí me alegra que estén saliendo todas estas cosas porque quiere decir que algo de madurez democrática como sociedad estamos empezando a tener. Luego se va a volver a votar a los mismos, luego habrá que ver hasta qué punto llega la madurez democrática. Hasta ahora, desde luego, quien más robaba, más mayoría absoluta tenía. Pero sí que ahora salen los escándalos, y efectivamente todos teníamos la sensación de que estaban, de que podían estar, pero no éramos capaces como ciudadanos de sacarlo adelante. Ahora hay hasta asociaciones salidas del 15M que llevan a los tribunales a rato, con crowdfunding de euro a euro, ¿no?, de los ciudadanos. O sea, que es positivo. Y me quedo con la voluntad dicha de que, efectivamente, que es como tiene que ser, se persiga, sea quien sea, esté donde esté, caiga. Ahora,
¿Se dio algún curso de formación bien en España? Porque es que Andalucía tiene lo que tiene. Madrid tiene sus 15 millones con los cursos de formación de la comunidad patronal. O sea, es que esa es la pregunta. De formación. Cristina, ¿algo que añadir? Sí, bueno, me hace mucha gracia Tocho diciendo, quejándose de que al final están en todas partes o los metemos en todas partes y le molesta tanto que saque su trasero de las cajas y que bueno, pues que mientras que esté subvencionado por el Estado y salga el dinero de nuestros bolsillos, tendrá que aguantar lo que le tengamos que decir. Y si le molesta lo que le decimos, pues que deje de robar dinero a los parados en connivencia con el Partido Socialista, ¿no? Al final todo esto no deja de ser un problema de la colonización política de los estamentos públicos y no tenemos tiempo. Y que veremos hasta dónde llega la investigación del asunto. Tiempo ya rápidamente de saber quién es hoy el que se lleva el gato al agua. Beatriz, cuéntanos. Pues el contertulio que ha generado más tráfico en las redes sociales y que por lo tanto se lleva el gato al agua es Kiko Méndez. Buenas tardes. Kiko, enhorabuena. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Eurico Campano, buenas noches. Buenas noches. Cristina Seguí, muchas gracias. Inés Arrimadas, gracias. Y Alberto Sotillos. Orcajo, nos vamos. Nos vamos, hasta mañana. Mañana volvemos. Por cierto, mañana, mañana Rafael López Diez tiene que contestar a severas acusaciones que les hemos anunciado hoy. Hasta mañana, el gato al agua.